Hola, hola, ¿cómo están? No había prendido el audio, pero comentaba que hoy toca tocar el tema de esta técnica de sanación denominada Tamiana. Tamiana, símbolos pleyadianos de sanación, que se puede mandar a distancia. Puede mandar a distancia simplemente con el nombre completo, la fecha de nacimiento de la persona y claro, que la persona quiera recibir esta técnica de sanación a distancia. Sí. Entonces, ahí estamos trabajando. Fíjense, interesante con cristales, con símbolos. También pusimos, tenemos otra técnica ahí que después hablaré de ella. ¿Qué es Tamiana? ¿Para qué nos ayuda Tamiana? Restablecer la salud en igual en cada uno de los chakras con símbolos pleyadianos que canalizó Juan Manuel Jordiano. También las siete capas áuricas, cuerpo emocionales, mentales, espiritual. Bueno, raro el detalle. Y depende el símbolo que haya escogido el paciente, es donde más se enfocará lo que como está un poco más dañado y ahí restituirá la salud a cuestión holográfica. ¿Sí? Nivel celular holográfica, los símbolos, la energía de Tamiana. No se pierdan si tienen oportunidad. También estamos dando talleres de Tamiana. Si tienen oportunidad de tomar esta terapia en físico o a distancia, no se pierdan esa oportunidad. ¿Qué más? Bueno, pues hay varias experiencias. Fíjense, hay personas que cuando han tomado esta terapia a nivel físico o a distancia comentan. Lo más normal es que se relaja. Una vez una persona dijo, vio tres seres, pero como se trabaja con la energía de los tres cuarzos, es también los seres también de luz, se conectan a la energía pleyadiana. Entonces dijo, en cada momento sentí tres seres aquí, a nivel piramidal. Personas que decían, oye, me estuviste moviendo la camilla, estuve vueltas y vueltas. Sintió como remolino de energía. Una persona comenta, sí, haber estado arriba de una nave pleyadiana. Otra persona que vinieron los sirianos, le enseñaron, se la llevaron en un viaje etérico y también detalla que le comentaron que su hija, con la que tenía ahí un problema, estaba chiquitita, la hija era su maestra y pues tenía que entenderla. Entonces, cada quien tenemos diferentes, diferentes formas de que llegue la sanación, ¿no? Ahí está Silver. Ahí se ve en la grabación Silver, el gatito. Entonces, esas son las formas de trabajar. La ventaja que tú como terapeuta, me encanta también, ¿eh? Es una técnica muy fácil de aprender, es una técnica muy fácil de enseñar y es una técnica también que es bidireccional también. Si tú eres transmisor, canal de esta técnica, también te ayuda para elevar tu frecuencia. Entonces ahorita estamos dando esta terapia, ¿sí? Se hace con movimiento de las manos. Nada más voy a mover un chakra para que vean cómo se hace. Y si están interesados en aprenderla o en aprenderla o ya sea en o pedir esa terapia, igual información aquí abajito en la cajita de descripciones. Me voy a mover allá, voy a mover esta a primer plano para que se vea aquí. Y me voy a mover del lugar.
Reempezamos. Y hay un símbolo mandando terapia a una persona. Y anclo esta energía, la voy subiendo. La anclo. La energía pirámide. Voy a mover del lado derecho. Cada dos. Cada dos tiene un símbolo que se impronta en el cuarzo. Y hago lo mismo. La anclo. Ahora al lado izquierdo. Cada dos. Y cierro con una pirámide. Bueno, esa no se ve aquí en la cámara. Bueno, tendré que moverme. Total conexión, de amor. Y que esta terapia que llega a nuestra paciente es nuestra. Se deja ahí un momento, unos minutos, trabajando. Unos minutos ahí, trabajando. También es desde el corazón, para el corazón, en el corazón, pleyadiano, conectando todas las chispas divinas que somos en esta energía amorosa pleyadiana. Entonces es una terapia de sanación regalada por los hermanos pleyadianos a Juan Manuel Jordiano, y a mí me la compartió mi maestra, Ana Luisa Sit. Ana Luisa Sit, aquí le invitamos 3 veces, sí, aquí a Guadalajara, en el año 2017 y también 2018, y también para el congreso que hicimos aquí en Guadalajara. Entonces yo como organizador, generando que ella viniera a compartir esta técnica aquí a Guadalajara, pues más o menos 40 personas capacitó. Entre ellas personas, pues, como un servidor que, pues, yo también lo he llevado a mi vida diaria, ¿sí? Estos 6 niveles, son 6 niveles de Tamiana. Ahorita estoy trabajando con una paciente de León, Guanajuato, a distancia, ¿sí? Ya con el previo permiso de ella y en conciencia para ella. Entonces, aquí estamos, seguimos, la labor sigue, el trabajo sigue, y pues bendiciones. Yo, pues, básicamente tengo que terminar la terapia, y en la tarde tendré otra terapia con una meditación de conexión, pero pues hay cosas que no son confidenciales, y cuando el paciente me permite grabarlo y compartirlo en mi canal, pues lo compartimos con los cursos que doy. Principalmente, a veces en los cursos hacemos mucho esto de trabajar primero con nosotros mismos. Si tú estás tomando un curso conmigo, primero es trabajar contigo mismo, con el que toma el curso. Ya luego con un familiar y posteriormente al último con los pacientes, ¿no? Entonces, gratitud infinita. Yo soy una chispa divina. Siempre seremos chispas divinas. Conozcamos la chispa divina que habita en nosotros. Y ustedes son una chispa divina. Gracias, gracias, gracias.